tienda Davenport. Aquí estuvimos en el 3. Ha pasado mucho tiempo. Aquiles. Adewale. Adewale. ¿Qué tal por las Indias Occidentales? Bastante mal, me temo. Algo me dice que deberíamos hablar en privado. Ven. Me encanta su hairstyle. ¿Quién es ese? Ese es Adewale. Era un esclavo que consiguió su libertad y la de cientos de hermanos en las Indias. Ese hombre es la viva imagen de la hermandad. Ya veo. Practiquemos un poco. Después. Debo ocuparme de otros asuntos. Practiquemos un poco cortando leña. No he llegado a entender eso. ¿Qué ha pasado? Ha sido terrible. La tierra tembló y las olas del mar rompieron contra Puerto Príncipe. ¿Cuántas bajas hubo? Miles. No tendrías ninguna familia. Cállate ya. Odio cambiar de tema en un momento como este. Vamos a espiarle. ¿Consiguió el hombre de Macandal completar su misión antes del terremoto? No lo sé. No se ha encontrado a Bandagati. Era un buen cimarrón, uno de los mejores alumnos de Macandal. Es una pena. Así que no sabemos si encontró el lugar. En efecto, pero si había un templo bajo el mar, dudo mucho que siga en pie. ¿Y los artefactos que mostraban el camino? Fueron robados. Los templarios aprovecharon el caos para apropiarse del manuscrito y de la caja de los precursores. Los perseguí por mar, pero les perdí el rastro cuando llegaron a Nueva York. Debemos pensar qué hacer ahora. El manuscrito y la caja son los dos artefactos que tenemos que encontrar en este juego, ¿de acuerdo? Eso va a tener mucha relevancia en el futuro. Dicen que la señora Hope te estaba buscando. Hola, caballero. ¿Qué os ocurre, caballero? ¿Por qué se queda mirando? Todavía no los puedo matar. Veamos. Ah, este es el entrenamiento. Entrenamiento. Llegas tarde. Hope, ¿qué me he perdido? La primera hora de entrenamiento. No paramos de entrenar, que se goguase. Y eso seguiremos haciendo. Ahorra tus palabras y rehuye del progreso como un gato de una correa. Oye. Qué lástima, el chico rebosa potencial, pero carece de disciplina. Está bien. Está bien. ¿Qué queréis que haga? Bien hecho. Venga. Deja tu bebidita. Vámonos. Venga, vamos a practicar primero con Liam. Vale. ¿Cuál es el desafío de hoy? Realizar disparos rectos y certeros. Ten, usa estas. Pero son tuyas. Solo quiero que tengas alguna posibilidad de éxito. Adelante. Hombre, claro, ¿cómo voy a practicar disparos sin una pistola? Dispara esos lejos. Tómate tu tiempo, pero no tardes mucho, que tenemos más cosas que hacer. Te disparo el cuello, ¿verdad? Ah, venga. Ah, bueno. Cualquiera le daría un blanco inerte. Inténtalo con uno móvil. Venga. Vamos, date prisa. Se puede disparar de dos modos, para los que no hayan jugado a la saga americana, que es en plan, o apuntando tú, o bien dando al botón triángulo y apunta solo, ¿de acuerdo? Eso viene mucho mejor para los combates ya entrados en combate. Pero para lo otro está mucho mejor apuntar, porque puede que necesites disparar, o sea, matar de un solo tiro. Y no darle una pierna y que tenga que pegarle más disparos, ¿de acuerdo? Porque digamos que este es el disparo automático, en plan, pues disparo donde me sale. Mismo. Esto como son maniquís, pues. Y yo. Tranquilidad, con el tiempecito. Bien hecho. Que por esto, los blancos no eran móviles, el que era móvil era yo. Venga. Lo estás haciendo bien, sí, pero no dejes que te intimiden. Te desean lo mejor, pero nunca lo demostrarán. Ni no me intimida nadie. Ya era hora de que aparecieses. Ya era hora, ahora me toca esperar a una dama. No soy ninguna dama. No lo olvides. Soy tu maestra. Y soy mejor que tú.
Una de esas dos cosas es verdad, al menos. ¿Qué vamos a hacer? Estudiar una miríada de formas de matar. ¡Vosotros! ¡Haced algo útil y vigilad a Shay! Ah, aquí... La otra vez me... fallé bastante. Que yo me los cargo a todos, tío. Vete. No hay duda de que te desenvuelves muy bien. Sí. Ah, un faldo de... Entra en y sorprende a tu mundo cuando juegas. A ver. Que estoy bailando un poco. Ah, mientras el pinto, venga. Desde arriba, no. Espérate. Desde arriba va a ser desde allí, ¿vale? Dios, mira para otro lado, tío. Busca una posición elevada. Una capucha blanca en mitad de... Que sí. Y yo, mira para otro lado, ¿no? Esto es un poco trampa, ¿no? Venga, vamos para otro lado. No. Venga, mátalo. Venga. La primera. Lo has hecho mejor de lo esperado. No es que sí. Has mejorado últimamente, Shay. Bueno, pero que no se te suba a la cabeza. No. No te preocupes que no. Vamos para allá. Será con que es algo así. Es hora de que aprendas a sobrevivir en la frontera. Me he desenvuelto bastante bien hasta ahora. Tal vez. Pero todavía puedo enseñarte cosas. Por cierto, sobrevivir en la frontera no vale para nada. O sea, eso era más del Assassin's Creed 3. Y como aquí hay algo de campito y de cosas de esas, pues lo han metido. Pero no, tampoco es una cosa que sea de extrema necesidad, ¿no? Eso sí, en el 3 te enseñan a... O sea, te dan el pretexto de que es indio para poder hacer todas estas cosas de trepar por... Bueno, mestizo de indio y británico y europeo. Pero... Para darte la explicación de que por eso puedes trepar así por los árboles. Pero después aquí todo el mundo puede trepar por los árboles. Venga. Es la hora de la caza. Bueno, pues vamos a cazar. Por favor, pero ¿quién ha doblado esto? Para encontrar a tu presa. A tus sentidos para encontrar a tu presa. ¿Dónde está? ¡Ay, renito! No es un renito, pero me da igual. Yo lo llamo renito. ¿No lo puedo matar con más cosas que esto? Ahí es. Mira, pues ya está. Usamos lo que nos oferta la naturaleza. Exactamente. Oferta, demanda. Ahora, usa lo que has cogido de la naturaleza. Un poco dantesco el escenario del animal medio muerto ahí, completamente destripado y gratuito, pero bueno, se ha visto peores cosas, ¿no? Venga, ya tengo pistolera. Con esto podrás tener tus pistolas a mano. Aquiles tiene algo más que enseñarte. Aquiles. El talón de Aquiles. Vamos a ver qué es lo que nos dice Aquiles. Aquiles Davenport. Todos estos que veis así vestidos de amarillo y eso son la facción de los asesinos, pero que no necesariamente son asesinos. O sea, tienen algunas técnicas y tal, pero que no son propiamente asesinos, ¿vale? Son los contratados por los asesinos. No es exactamente eso, pero una cosa así. Aquí estaba... Adewale. Veamos. ¡Sí! Dicen que te has convertido en un gran tirador. ¿A que sí? Un gran regalo. Gracias, mentor. Mi barco me espera, Aquiles. Los haitianos harán buen uso de tus provisiones.
Confío en que recuperarás lo perdido. Este tío, qué viejo está, de Wale. Los templarios se apoderaron de dos artefactos valiosos. Un manuscrito de sabiduría milenaria y una caja con la que es posible entender su idioma. He seguido los templarios hasta esta costa, pero el resto depende de ti. Adiós, Adewale. Yo no soy tu amigo. Quien controle los artefactos accederá a los yacimientos de los precursores. Hay que recuperarlos o nadie estará a salvo. Ese traje es el que tiene Connor en el... en el 3. El traje de Aquiles, vaya. Aquí se ve algo distinto, pero es el mismo. No os equivoquéis. ¡Ea! Pues nada, ya tengo mis dos pistolas. Ya me salen dos opciones... no. Vamos a ver, esta parte siempre la he detectado porque te dice, no, tienes que bajar y yo me paso de pegarme el pateazo ese. Ay, mira, coño, si hay un montón de heno. Espérate, a ver, espérate. Venga, aquí es donde te encontrabas el barco de Connor, que no me acuerdo del nombre ahora. La Aquila, eso era. Liam. A ver. ¿A dónde? Donde los templarios nos lleven. Liam, partir sin ningún plan no es propio de ti. Sea como sea, elegiremos el campo de batalla. Además, ¿no estamos a nuestras anchas en el mar? Muy cierto. Zarpemos ya. Bueno, ya estamos en el mar. Así que por ahora me parece que lo voy a cortar. Es posible que ya haya cortado previamente, no lo sé, porque esto son lleva 30 minutos. No, así no. Que... Me pidió que te lo recomendase. Debes ocurre, debes encontrar lo que lo robaron a Macan. Debe recuperar el manuscrito y la caja de los recursos. Esa es su misión. ¿Y cuál es la tuya? Cuidar bien de mí. Aquiles no confía en mí para nada. Liam, ¿sabes qué está escribiendo Aquiles? Se pasa todo el tiempo en su oficina, inclinado sobre sus papeles. Lleva los registros y las cuentas. Estudia lo poco que se sabe de los fragmentos de Aquiles. Y por supuesto se cartea con los asesinos de otros continentes. ¿En serio? Liam, desde luego es un gran error creer que hay alguien en este mundo que sabe todo lo que sabes tú. ¿Qué culpa tengo que Aquiles quiera que lo sepa todo de nuestros hermanos en Europa y en el mundo? Dijo una cosa muy curiosa. Connor es su favorito y su único hijo. Pues el heredero de Aquiles. Connor heredará la casa, pero tú serás mentor. Connor no es el del 3, ¿eh? Os recuerdo que el hijo de Aquiles se llamaba Connor, pero moría. Así que apodó a Ratón Jaqueton Connor, por su hijo. Curiosamente, aquí la bandera del Reino Unido de la Gran Bretaña y Escocia y la Irlanda del Norte, aquí no hay Irlanda del Norte, porque si podéis ver, el aspa roja no está, ¿de acuerdo? Que es lo que representa a Irlanda del Norte. Lo azul es la bandera de Escocia y la cruz de San Jorge, que es el fondo blanco, y la cruz roja es la de Inglaterra, por si no lo sabíais. Pero espera, que me voy. Tranquilito. Probablemente lo haya cortado ya antes de este momento. Pero como no puedo subir más de 15 minutos, pues entonces voy a cortar ahora, ¿de acuerdo? Y ya habré cortado previamente y no lo he avisado, así que lo siento, ¿de acuerdo? Lo siento en el alma. Pero bueno, ya hasta aquí, espero que os haya gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, compartid, comentad. Y bueno, nos vemos la semana que viene con otro capítulo de Assassin's Creed Rogue. Hasta la próxima.